Hola, muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo instalar cualquier producto de Autodesk para ya sea Navisworks, ya sea Autodesk 3D Civil, Revit o muchos otros. Entre ellos, pero esta descarga va a ser de la parte o la versión estudiante y la cual Autodesk nos ofrece utilizarla para ejercitarnos para nuestros negocios o empresas. Y nos entrega una licencia por año. Para ello, vamos a irnos a la página en Google y entonces buscaremos la página de Autodesk. Luego de ello, vamos a seleccionar la página en donde vamos a elegir el producto que nosotros deseamos descargar. Luego de algunos minutos, de acuerdo a su conexión, vamos a ingresar a la página Autodesk. Vamos a irnos al menú que se encuentra a un costado y vamos a elegir algún producto. Por ejemplo, Autodesk 3D Civil, por darles un ejemplo. Seleccionada la opción, nos va a decir que si queremos la versión free. Entonces vamos a decirles que sí. Vamos a seleccionar para descargarlo. Vamos a irnos a esta sección y luego de haber descargado la opción, ya que nos pide una dirección, más abajo nos dice Autodesk que podemos usar su versión de estudiante por 3 años. Vamos a hacer un clic acá, en donde vamos a obtener la licencia por 3 años de acuerdo al programa que ustedes requieran, ya sea el Civil, Navisworks, Revit. Entonces les va a pedir ya sea ingresar con una cuenta o hay que crear una cuenta en Autodesk. Por ejemplo, vamos a ingresar algunos datos. Y le vamos a decir que nuestro rol, o vamos a decirle nuestro país, por ejemplo, nos encontramos en Chile, y la versión estudiante. Vamos a decirle que tenemos algunos años. Respectivo, como de estudiante, por ejemplo. Vamos a guardar. Luego nos pedirá un nombre y la confirmación a través de un correo. Por ejemplo, vamos a ingresar nuestro nombre. Vamos a ingresarle un correo que tenemos opcional. Y una clave de acceso. Vamos a decirle y aceptar los términos y vamos a crear nuestra cuenta. Vamos a irnos a nuestro correo normal y vamos a seleccionar dentro de nuestro correo propiamente tal para verificar que Autodesk nos ha creado una cuenta satisfactoria para poder y desea verificar nuestra cuenta. Luego de ello, y esperando haber concretado la adjudicación del correo, vamos a decirle que, o sea, nuestro nombre, por ejemplo, y el área, nos va a pedir un área, ya sea ingeniería, construcción, vamos a decirle
el nombre de mi compañía, el tipo de selección, por ejemplo, en cuanto a Punta Arenas, y el estado es Chile, por darles un ejemplo, vamos a adherir, y que nos enrolamos en enero, por decir alguna opción. Ya que nuestra cuenta de educación ha sido creada, vamos a aplicar que estamos de acuerdo. Y ahora vamos a tener nuestra licencia gratuita de Autodesk. Vamos a decirle que queremos la versión de Civil, que por ejemplo la última, el sistema operativo que estamos ocupando, el lenguaje que nosotros o ustedes estimen conveniente para utilizar, en mi caso el español, o puede ser en inglés. Y ahora podemos ver que nos entrega el número de, tanto el número de serie como el producto con la adjudicación y el tamaño de los archivos. Con esto, al instalar los archivos que nosotros hayamos descargado, podemos acceder a 3 años del software en modo estudiante. Para todos ustedes, soy Jaime Guzmán Delgado, el BIM Manager Chile, ofreciéndole esta nueva forma de cómo obtener cualquier producto de Autodesk de manera gratuita en su versión estudiante con una licencia por 3 años que lo ofrece Autodesk para las prácticas respectivas. Como empresa, obviamente no ocupamos la versión estudiante y es el ánimo de que ustedes conozcan cómo validar por 3 años para que empiecen a practicar y trabajar después en proyectos. Nos vemos en otra oportunidad con más Mundo del Building Information Modeling. Saludos y muchas gracias.